Hola a todos, yo soy Lapi y voy a reaccionar en el partido en el que el Rayo Vallecano se enfrentará nada más y nada menos que al UD Logroñés, o Unión Deportiva Logroñés o como se llame. Ya antes se habían enfrentado en la cancha de Vallecas, ahora les tocan en la cancha de ellos. Esperemos que el Rayo Vallecano pueda conseguir los 3 puntos importantes. Si logra esta victoria se queda con el 5º lugar en caso de que el Leganés gane su partido, pero en caso de que el Leganés pierda, entonces el Rayo se queda con el 4º lugar. Y poco a poco se va acercando a donde está el 3º, se va acercando a donde está el ascenso directo. Si Rayo continúa ganando los partidos, bueno, no había ganado su partido contra el Mirandés, que venía de una derrota por 0-1 como local. Ahora le toca jugar como visitante. Esperemos que el equipo de Andoni Iraola haga todo lo mejor que pueda y que logre los 3 puntos. Y por cierto, estoy usando la camiseta tradicional porque ya antes había dicho de que si el Rayo Vallecano pierde su partido, voy a cambiar de camiseta cada vez que pase eso. Pero en caso de que el Rayo Vallecano no pueda lograr un triunfo, pero como visitante, ahí sí me cambio de gorrita. Ahora quiero hacer una pequeña parte, pero en caso de que no quiera escuchar lo que voy a decir, podés saltear parte del video que está abajo, donde te dice cuándo comienza el primer tiempo. Yo la verdad que no entiendo lo que quiere hacer la gente que está en contra de cuidarse. No lo puedo entender. Porque cuando empezaron a correr las restricciones de horarios en el país donde vivo, Argentina, y en más en la zona donde vivo, el AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, que es Gran Buenos Aires y Capital Federal, no están a favor de que puedan protegerse. O sea, cierran los locales antes y aún así hay personas que hacen lo que quieren. Salen a hacer desastres, salen a hacer cualquier cosa, salen a reclamar cualquier cosa. Porque también están en contra de que ya no haya clases presenciales por 15 días. Si ustedes, los padres, quieren cuidar realmente a sus hijos, entonces tienen que estar en sus casas. Tienen que estar en sus casas. No sean egoístas. Protejan a sus hijos. La mejor forma de cuidar a sus hijos es que se queden en casa. ¿Qué tanto les cuestan? ¿No entienden la situación que estamos pasando en este momento? Ya hace como más de un año que estamos con el tema del coronavirus. Y aún no lo quieren entender. Y hay otros que dicen que el coronavirus no existe. Que no existe esto. Que dejen de mentir. Que dejen de desinformarse. Había perdido a mi tío por culpa de este virus. Por culpa de este virus. Víctima de esto. Y mi primo, el hijo de mi tío, también le padeció lo mismo. Padeció lo mismo. Pero se salvó por suerte. Y aún así hay personas que siguen sin creer en esto. Siguen sin creer que existe esta porquería que nos anda matando. No puedo entender qué pasa. No puedo entender qué es lo que pasa con la mente. Hay que cuidarse mucho más que nunca. Hay que cuidarse mucho más que nunca. Y perdón que estoy algo resfriado porque sí que cambia de rápido el clima. Ahora está muy fresco acá, pero bueno, cosas que pasan. Hay que cuidarse mucho más que nunca. Bueno, volviendo a lo del Rayo, esperemos que Rayo gane su partido. ¡Vamos, Rayo, vamos! Ya más o menos 7 minutos del primer tiempo que comenzó y hubo algunas cosas que tenía que hacer y bueno, ya lo que vi más o menos que había un supuesto penal a favor de Rayo revisado por el VAR y se determinó de que no era penal. Para mí tampoco era penal, pero vamos a ver, ahora hay un tiro libre, vamos a ver si hay gol de Bebé. Si Bebé hace gol, vamos Bebé. Vamos, Bebé. Vamos. Pensé que iba a ser un tiro libre más fuerte. Vamos, vamos, vamos. Ay.
La camiseta que usa el Rayo Vallecano es la tradicional, y en cambio lo que usa el conjunto local es rojo, blanco, pero en rayas. ¡Epa! ¡Upa! ¡Vamos! Ah, lateral. Mi gato se la pasa jugando. ¡Vamos! 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 ¿No hay nadie del otro lado? Yo sé que allá es la hora del almuerzo, pero acá es la hora del desayuno. El mismo hablador de siempre. Un pancho, ¿eh? Cuidado con la pelota. Falta en ataque. Cayó como si fuese que se hubiera tirado de la pileta, pero sí fue falta. Fue falta. El tipo dice que no. Paulino dice que no, pero fue falta. Sí. Vamos, 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 vamos. ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Qué buena! Está offside. Está offside. ¿En qué posición está Logroñés? Logroñés está en el puesto número... ¡Vamos! Jugada peligrosa. No es jugada peligrosa, si el otro mete la cabeza. El árbitro hace lo que quiere y le pone amarilla. No, no le pasa amarilla. Sí, amarilla para Bebé. Pero si el otro mete la cabeza. El árbitro hace lo que quiere. Mano. Mano. No es jugada peligrosa, cobró mano. Corner. Considero que no era intencional el árbitro. Vamos, la contra, la contra. La contra, cuidado. Yo lo he dejado salir, ¿para qué se arriesgaron al pedo? Lo que pasa es que querían hacer la contra y le salió mal. Sí, bueno, es un riesgo, no te podés arriesgar. Si todo el equipo está metido ahí en el área, prácticamente. Es verdad eso. Cobró jugada peligrosa. Nah, dejate de joder. Está fingiendo. Tragó un pito este. ¿Cuándo no, Paulinho? Te está muy cortado el partido con tantas faltas. Le vamos a mandar a Cosa, nos llama a los Romero para que lo quieran, ese Paulinho, no podemos. Vamos, hay que despejarla. Para el árbitro no es falta. Para el árbitro dice que no es falta. Uy. De lo que se salvó el Rayo Vallecano, estaba adelantado. Le ganan. Viene ahí, viene ahí, viene ahí. No se dejen presionar, ¿eh? Acaba de tener el partido del árbitro. Hay un jugador del Rayo Vallecano en el piso. A ver quién está en el piso. Advíncula. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No, no, no. Dijo que se torció el tobillo o algo así, uno de los Logroñés. Sí. Ay, ay, ay. Va a seguir. Al menos esperemos que esté bien. Vamos a vincular, vamos a vincular. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay! Bien, bien. Bien, Andrés Martín. Bien, Andrés. ¡Qué pelota que le puso! Bien, Advíncula, la verdad. Trejo.
Le pegó para. Le pegó para la mierda, pero. Al menos se atrevió. Premio al ánimo. Pasé. No hay que pensar, hay que hacerlo. Vamos, 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 vamos. ¿Y eso? Falta. ¿Y no hay amarilla ahí? No le va a poner amarilla. Hay que decir que el partido es bastante aburrido, como está. O sea, estoy como cuando estoy en la cama, medio dormido. Viene ahí Dimitrevski, viene ahí Dimitrevski. Lo mató, güey. Sí. Cuidado. Bien Dimitrevski, bien, bien Dimitrevski. Sí. Bien, bien el macedonio, bien, bien. Bien ahí. Despejenla. Vamos, la contra, la contra, la contra. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Pase, pase. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Uy. Uy, 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 uy. Uy. Hay un Fran García está. Fue un golpe de cabeza, supuestamente. Un golpe de cabeza con un jugador de Logroñés. Ah. ¡Qué buena! ¡Qué buen caño! ¡Vamos! ¡Al arco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pegale, pegale, pegale, pegale! Corner. Ya terminó, ya terminó. Sí, ya terminó. Bueno. Se terminó el primer tiempo, aburrido primer tiempo, accidentado primer tiempo, diría también. Sin goles, nada, no le sigue a nadie, pero aún hay más. Espero no dormirme, aún hay más. No, ya comenzó el segundo tiempo. Logroñés 0, Rayo Vallecano 0. Esperemos que el partido me haga despertar un poco. Vamos, vamos Rayo, vamos Rayo. Ay Rayo, no te quedes dormido. Ay, no te quedes dormido. Bien Dimitrevski, bien Dimitrevski. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ey! ¡Amarilla! Vamos. Bueno, sacaron bien. Vamos, 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 vamos. Se perfiló. ¡Uy! Oh, se la sacaron justo. Cuidado. Bien, 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 bien. Bien. Para el árbitro no hay sí, lenta. Por favor, el árbitro. Cobró offside. Sí, era offside, pero le dio. Yo creo que lo que cobró offside fue porque justo estaba el jugador muy cerca de sacar la pelota. Igual no quiere decir que no sea un, es un desastre el árbitro, hay que decirlo. No te duermas, Rayo, no te duermas, Rayo.
Ay, 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 no te duermas. Y cuidado con la que te está molestado encima. Posibilidades. Vamos. Dale, 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 dale. Cabezazo, cabezazo al arco. ¡Al arco! No puede ser. ¿Penal? Vamos. Dale, dale. Vamos, 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 vamos. Pase, 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 pase. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Ah! Pero, premio al atrevimiento. Uy, vamos, vamos, pibito, vamos, pibito. Pase, pase, pase. ¡Ey! Sobre la línea. Nada mal, nada mal. Vamos, 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 vamos. ¿Por qué no le pega? Bien, mientras. El rebote de eso le queda servida otra, es gol. Mientras el relator está bla, 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 bla. Mientras el relator habla de más. Casi llegada de. ¡Esa! ¿A dónde le pegó? ¿A dónde le pegó, bebé? Premio al atrevimiento, pero qué mal. Ahora que le pegó. Que hubiera apuntado de nuevo, porque se le cubrió la mira, bebé. Sí. Ay, ay, ay. Esa, ay. Lo chocaron. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Qué mal pase. Cuidado. Bien ahí. Bien ahí, Dimitrevski. Bien, Dimitrevski. La hizo perfecta. No lo vio nadie. Porque está tocando. Hace falta a favor del Rayo. Está bien. Ahí lo cobró bien. Mirá el comentarista, ¿eh? Porque alguien le dijo que le damos con un caño. Seguro. Vamos, Pozo, vamos, Pozo. Falta. El árbitro dijo que no fue falta. Qué hijo de puta. ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! Dale, sacala. Bien, Dimitrevski. Bien, Dimitrevski. Bien. Bien, el macedonio. Vamos. Pégale al arco. ¡Ay! ¡Ay! No puedo creer. Vamos, bebé. Vamos, bebé. Un poquito más y era gol. Vamos. Esa. Vamos. 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 Dale. Ay, no. Vamos, vamos, vamos. Pase, pase, pase. Se la sacan justo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cuidado. Le pegó muy mal este jugador de Logroñés. Dale, Rayo, dale, Rayo. ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, vamos! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No! ¡No! ¡Por arriba! ¡Por arriba del travesaño! Bien, bien.
Ay, ¿a dónde le mandó? Es bastante insistente, Ñu, ¿eh? Cuando sube a todos lados, está en todos lados. Fue falta. No deja jugar, ¿no? Sí, se subió a tu cama. Iba a la cama. Hacemos que cariño, papá. Vamos. Qué buena. Qué buena. Vamos, ahí sí. Vamos, Pozo. Esa, Pozo. Vamos, Isi. Pégale. A las manos del arquero. Muy anticipado. Vamos, Isi. Vamos. Córner otra vez. Dale. No, increíble. No puedo creer. Ah, no lo puedo creer. ¿Lo agarró? Era penal. ¿Era penal? Es para ti autoconfianza. Ahí está. No, el mismo. Fue una falla del canal. Vamos, tiene que ser gol, la última. Ahí está. Vamos, pégale. No puedo creer, qué mal. Está offside. Ay. Está offside mal. Ese no está offside. Pero el que le pegó no está offside, estaba habilitado. Bueno, pero ¿de qué sirve estar diciendo si estaba offside o no si ya terminó el partido? ¿Ah, cómo estamos en posición? Ahora juegan ahí. A ver. Ya jugó. Bueno. Al menos sigue. Sigue en el playoff. Bueno, ¿qué puedo decir respecto al partido? Muy aburrido, porque no hubo casi ninguna llegada y el Logroñese era como que interrumpía con tantas faltas, el Rayo también cometía faltas, el árbitro pitaba falta por cualquier cosa, que es aburrido. No hay mucho. Ahora puedo decir que el Rayo tenía la posibilidad de poder sumar 3 puntos para poder estar en la cuarta plaza, pero sigue estando en la sexta plaza, sigue manteniéndose en la zona de playoff. Ahora la dura falta que le hicieron a Fran García, que hubo casi gol de Rayo, pero que después justo lo interrumpen porque sí fue una falta dura.
ahora en qué momento lo pita el árbitro, en qué momento justo. Después otra, lo que pasó con Advíncula, que aún siguió jugando, después otra cosa más que pasó. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hubo goles, no hubo nada, solo un punto. Tal vez había dicho de que no le servía ni al uno ni al otro. Digamos que el Rayo Vallecano en algo salió favorecido de que continuó en la zona de playoff, sumó un punto, tiene la misma puntuación que el Sporting del Gijón, pero saben que el Sporting de Gijón tiene un empate y una victoria a favor de ellos contra el Rayo, por eso ocupa la sexta plaza el Rayo y el Gijón el quinto, pero tiene posibilidades de pasarlo siempre y cuando el Leganés no gane el partido o siempre y cuando los demás tampoco lo ganen. Ahora, para entrar a la zona de ascenso directo va a ser más difícil porque están quedando cada vez menos jornadas. Como había dicho una vez que si empataba o perdía me cambiaba de remera, pero voy a mantener la gorra. A ver, ahora la semana que viene tendré que cambiarme de remera. Va a ser de local contra el Albacete, el equipo que en este momento está ocupando el último lugar, pero no es un equipo al cual subestimar porque le acaba de ganar a uno de los candidatos que quería estar en la zona del playoff, el Mirandés. No hay que subestimar a estos equipos. Y más que encima el Albacete le ha ganado al Rayo Vallecano antes, como local, cuando el Rayo no le iba bien como visitante. Y esperemos que el conjunto de Andón Iraola pueda lograr los 3 puntos en Vallecas, que vuelva a la victoria y que siga en la zona del playoff o que siga con el objetivo de intentar ascender de forma directa. Ojalá lo logre. Ya no tengo nada más que decir. Podés suscribirte a mi canal si querés que siga reaccionando a todos los partidos del Rayo Vallecano. Pero hay gente que está mirando mis videos pero no está suscrito a mi canal. Por favor, suscríbanse. Es gratis. Hay que aprovechar la oportunidad. Vamos. De paso, activen la campanita para que puedan recibir notificaciones de cuando suba los videos del Rayo Vallecano y algunos gameplays que tengo con la consola. Yo soy Lapi y nos vemos en la próxima jornada. Recuerden lo que dije en el principio del video. Hay que cuidarse mucho más que nunca. No solamente del coronavirus hay que protegerse. También de la desinformación, de la manipulación, de todo lo del mal que nos quieren causar. Que nos quieren lavar el cerebro para descuidarnos y querer hacer cualquier cosa. Hay que cuidarse, no sean egoístas. Ok, chau a todos. Chau. Vamos.